Volví. Lo primero que quiero decir hoy es que esta es la mejor pijama que he tenido en mi vida. Soy una niña de 4 años, pero no hay ninguna pijama mejor que esta y tenía que ponérmela para grabar este video. En varios videos de los que he subido que tienen que ver con la piel en TikTok o en Instagram, hay una pregunta recurrente y es ¿qué le estoy aplicando a mi piel o qué estoy haciendo con mi piel para que sea luminosa y para no tener que aplicar base? Entonces dije, hay algo que constantemente hago, o pues tengo como una rutina de noche que siento que me ha cambiado la piel totalmente, porque hace 2 años literalmente no utilizo base pesada en mi cara. Así que hoy les voy a compartir esos trucos, consejos, aprendizajes que he tenido a lo largo de este tiempo. Espero que no se aburran. Primer truco, no truco, primera cosa que yo dije, wow, esto merece ser mencionado en el video porque es un cambio del cielo a la tierra lavarse la cara normal a hacer doble limpieza. Y yo sé que van a decir como ay, qué jartera, yo no me quiero lavar la cara 2 veces, de vaina me la lavo una, pero es un muy buen truco. Importante mencionar que hoy no me maquillé, pero igual salí, tengo la cara con sudor de todo el día, en fin. No hago esto todos los días, pero siento que la doble limpieza me ha ayudado a que mi piel de verdad esté limpia cuando me vaya a dormir. Pueden utilizar un aceite. La doble limpieza lo que va a hacer es que nos va a ayudar a arrancar. O sea, es que me gusta la palabra arrancar porque literal siento que me arranca como toda la suciedad que uno creería que se quita con el jabón, pero no. El aceite derrite todo ese sudor, toda su suciedad, todo ese estrés, todos esos problemas, y de verdad que la piel dice gracias, gracias, te amo por hacer esto. Ok, cuando ya tengo la cara limpia, entonces me gusta exfoliar. El tema de la exfoliación se ha convertido en una de mis partes favoritas de la rutina en la noche. No todos los días tampoco, pero por ahí unas 2 veces a la semana, porque siento que la suavidad que existe en la piel después de exfoliar es del cielo a la tierra. Segundo punto, exfoliación con intención, lo voy a poner así, porque antes yo me exfoliaba como pum, rápido, listo, ya me exfolié. No, hay que realmente tener la intención de exfoliar la cara y de hacerlo en las partes donde uno, conociendo su piel, sabe que lo necesita. Este exfoliante me gusta mucho porque es en polvo. Me gusta también los que son en loción, pero hoy les voy a mostrar este porque voy a usar este. Entonces, este es en polvo. Lo que hago es poner un poquito en la mano así y luego lo humedezco. Se forma una pasta y es suave, no es algo súper brusco con la piel. Entonces, después de haber hecho mi limpieza con el aceite, me gusta utilizar este exfoliante. Me concentro en la zona de la nariz, en la zona de acá, como donde están los poros. Creo que esto vendría siendo como otro truco. Denle el tiempo a la piel para que se limpie bien y para que se absorban los productos. Yo antes lo que hacía era lavarme la cara en 2 minutos, rapidito, y al otro día me daba cuenta que ni siquiera me había quitado bien la pestañina, tenía un poquito de corrector al otro día. Y siento que cuando uno duerme con maquillaje, la piel sencillamente dice como, no, amigo, olvídate. O sea, o me limpias o me limpias. Entonces, sean intencionales con la limpiada y van a haber cambios. Listo, ya me seco la cara. Háganlo con una toalla suavecita. No con la toalla con la que se limpian las nalgas. Ahí ya pueden ver mi cara. Sin filtro, sin maquillaje, sin base. Siguiente punto. La zona del contorno y de la boca son especiales. En este punto ustedes pueden omitir este producto y aplicar sencillamente una crema de contorno de ojos, pero yo amo la sensación que tiene esto sobre el contorno de ojos porque siento que es lo único que, literal, yo mañana me levanto y voy a sentir que mi piel todavía está absorbiendo esto, por así decirlo. Aparte que es perfecto el producto porque saco el stick y hago así. Y así. Y 2 veces. Y ya está. Ese es, digamos, que el tema con el contorno. Consigue un producto wow para tu contorno de ojos. Este es mi producto estrella. Este es mi producto favorito. Y para los labios también. Lo limpio un poquito. Lo aplico fuera de los labios. No queremos arrugas en los labios. Que le hago un poquito de masajes. Y siento que eso me ha ayudado un montón a que cuando no me maquille, no se me vea esta zona súper seca, como deshidratada, como rara. Pero siento que esto me ha ayudado a que se vea más luminosa, así no me maquille. Bueno, ahí me recogí el pelo para poder hacer el siguiente punto, que siento que es... lo necesitan escuchar. No solo apliquen una crema hidratante antes de dormir, sino que tengan una mascarilla especial para la noche, para que se deje toda la noche en la cara. O sea, no para que se la dejen ahí
y se la retire, sino para que duerma con ella. Son ese producto que yo digo, gracias por existir. Tengo varias. Esta es de esta marca que la verdad es que me encanta. Este vendría siendo el último paso y ya con esto me voy a dormir. Y la aplico en toda la cara. Es como, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento hice un video de una mascarilla con clara de huevo, que yo creo que ahorita no lo haría. Y le dejaba a uno la piel como súper tersa, como así estirada. Siento que esta mascarilla me da la misma sensación. De una buena manera, obviamente, o sea, como que siento la piel demasiado luminosa, demasiado hidratada. Ya no vamos a usar huevo, vamos a usar esto. Mascarilla para dormir es el último truco. ¿Cómo se me iba a olvidar este punto? Si este punto es lo mejor de la rutina en la noche, las aguas. Yo puedo tener 100 años y yo les voy a seguir hablando de las aguas, porque es que las aguas son parte de mí. Después de que aplico la mascarilla o la crema hidratante o lo que sea, sello, es como el candado final, esto, ya se me está acabando, menos mal tengo otra nueva, pero entonces ya cuando la piel, miren cómo está con la mascarilla y lo único que hago es como sellar, como que el último punto, dejo que se absorba y ya con esto me voy a dormir feliz. Hay varias cosas que no hago todos los días, pero que también siento que me han cambiado la piel del cielo a la tierra. Creo que se los mostraré en un par de videos, pero igual se los voy a repetir acá para que tengan en cuenta los últimos dos trucos. Ácido salicílico. Un pomito, lo pongo y después de haber lavado la cara, limpio. Limpio, limpio, limpio y sale literal hasta la maldad. O sea, el pomito literal sale con células muertas así haya acabado de lavar la cara. Es impresionante. Entonces, esto sí lo hago por ahí unas dos veces a la semana o una vez a la semana porque es un poquito como más fuerte. Pero esto también me cambió la piel. La última cosa que no me puede faltar en la rutina de noche y que no puedo vivir sin ella, y gracias a mi dermatóloga porque me mostró esto, es el retinol. El retinol es una de las mejores cosas que se han inventado en el mundo, básicamente. Esto me ha ayudado un montón a mejorar la textura de la piel, o pues más bien que la piel no tenga textura, a que esté más lisita, a unificar el tono por el tema de las manchas que me han salido y todo eso después de haber tenido varios granitos durante mi adolescencia. Y también me ayuda a prevenir el tema de las arrugas, a dar luminosidad. O sea, el retinol es como que lo amo por siempre. Penúltimo punto, exfoliar con ácido salicílico. Y último punto, retinol. El retinol es como ese ángel que no sabían que necesitaban. Así lo escribo. Ya terminé mi lavado de cara. Me voy a dormir con la piel como una dona, pero me voy feliz. Nos vemos en el próximo video. Espero que les hayan servido estos trucos. ¡Las amo!